Aquí tenemos dos ecuaciones con paréntesis, así que vamos a eliminar esos paréntesis. Para ello vamos a multiplicar. A ver, 5 por x, primero sus signos, más por más es más, y 5 por x es 5x. Ya está. Ahora 5 por 2, primero sus signos, más por más es más, 5 por 2, 10. Y esto menos 1, que el menos 1 baja acá. 5x, y ahora multiplicamos este menos 2. Menos 2 por x, primero sus signos, menos por más es menos. 2 por x, 2x. Ahora menos 2 por más 1, primero los signos, menos por más es menos. 2 por 1, 2. Y el más 9 baja. Ahora a este lado vamos a aprovechar sumar o restar los que se puedan. 5x no se puede ni sumar ni restar con ninguno de ellos porque no tienen x. Así que baja nomás. Pero acá 10 menos 1 más 10 menos 1 es 9, ¿no? Es como decir solamente 10 menos 1, pero también se puede hacer con la regla, ¿no? Que signos diferentes se restan, ¿no? Y se coloca el signo del mayor. Más 9. 5x menos 2x, 3x. Se puede restar porque ambos tienen x. Ahora acá, ¿cuánto es? Menos 2 más 9. Como tienen signos diferentes, se restan. La resta entre 2 y 9 es 7. Y se coloca el signo del mayor. ¿Quién es mayor, 9 o 2? 9. Y su signo es el más. Ya está. Fíjense que acá es lo mismo, ¿no? Signos diferentes se restan. La diferencia entre 10 y 1 es 9. Y se coloca el signo del mayor, que en este caso es 10. Pues el más. Ya está. Ahora, a este lado los que tienen x y al otro los que no tienen x. A ver, el 5x se queda en su mismo sitio, por eso no cambia de signo. Este más 3x sí va a pasarse al otro lado, entonces va a cambiar de signo. Ahora va a ser menos. A este lado los números que no tengan x. Este más 7, por ejemplo, se queda aquí. No cambió de signo, sigue siendo positivo. Este más 9 se pasa al otro lado y él sí cambia de signo por ello, ¿no? Como se pasó al otro lado, cambia de signo. 5x menos 3x sería 2x. 7 menos 9. ¿Cuánto es 7 menos 9? Signos diferentes se restan. Y se coloca el signo del mayor, que en este caso el mayor es 9 y su signo es menos. Entonces x sería menos 2. Este número 2 se está multiplicando, entonces va a pasar a dividir. Es decir, se pasa aquí debajo. Menos 2 entre 2, 1. Entonces la respuesta sería x igual a menos 1. Acá, siguiente problema. 7x más 1 baja nomás porque no se pueden sumar entre ellos. Igual. 6x no hay con quien se pueda sumar o restar, entonces 6x nomás. Ahora sí, vamos a eliminar los paréntesis y para ello vamos a multiplicar. Más 3 por x sería más 3x. ¿No? ¿Por qué? Porque primero se multiplicó los signos. Más por más es más. Y luego 3 por x, 3x. Ahora con el siguiente. Más 3 por menos 1. Primero sus signos. Más por menos, menos. 3 por 1, 3. Ahora acá. Más 4 va a multiplicar aquí, ¿sí? Más por más es más. 4 por x, 4x. Ahora más 4 multiplica al menos 2. Con todo y signo. Más por menos, menos. 4 por 2, 8. Ya. Acá 7x más 1 baja porque no se pueden sumar entre ellos. Acá sí. A ver, acá hay un 6x, un 3x y un 4x. Ellos 3 se pueden sumar. 6x más 3x, 9x. 9x más 4x, 13x.
Ahora los números menos 3 y menos 8, ¿cuánto será? Signos iguales que se hace se suman. 3 y 8, 11, y se coloca el signo que ambos tienen. Ya está. Ahora, en un lado las x, en el otro lado los que no tengan x. El 7x se queda aquí. Por ello no cambió de signo. Acá, más 13x, se pasa al otro lado. Entonces sí cambia de signo, porque se pasó. Ahora, acá los que no tengan x, el menos 11 se queda acá mismo. Ya está. Se quedó, por ello no cambió de signo, sigue siendo menos 11. Este más 1 sí se pasa al otro lado como menos 1. Ya está. Ahora, ¿cuánto es 7x menos 13x? Signos diferentes se restan. ¿Cuál es la resta? Entre 13 y 7 la resta es 6. 6x. Y se coloca el signo del número mayor. El 3 es mayor, entonces ponemos su signo menos. Menos 11 menos 1. Signos iguales se suman. Y se coloca el signo que tienen los dos. Este menos 6 que está multiplicando se va a pasar con todo y su signo al otro lado dividiendo. Dividiendo, es decir, se pasó debajo, aquí abajo. Menos con menos se van y queda 12 entre 6 a 2. Respuesta final. 2.